muchas veces hablamos de las leyendas del blues antiguo y la influencia de algunas fuerzas oscuras en esta música. No quiero mirar a nadie, ¿eh, Robert? Ya estamos otra vez con lo mismo. Que yo no tuve la culpa. A mí me engañaron. Bueno, la verdad es que, leyendas aparte, el blues clásico, el blues acústico antiguo, es una música bastante alegre o como mucho melancólica. Así que hoy tengo una meta, un objetivo claro: hacer un blues realmente oscuro y retorcido que sea merecedor de toda esta mitología tenebrosa que tiene el estilo. ¿Estás seguro? Este experimento puede ser peligroso. Realmente seguro. La luz del blues nos guiará en la oscuridad. Hoy vamos a ver cómo crear un blues realmente tenebroso. Como quiero que mi blues suene de ultratumba, todo lo que me pueda ayudar a que la guitarra suene más oscura, más grave y más densa es bueno. Así que voy a cambiar la afinación. Pero no algo raro, la voy a dejar como estándar normal y la voy a bajar un tono entero. Si normalmente la sexta cuerda es un mi, ahora quiero que sea un re, así que la bajo. Aquí la tengo. Y toda la guitarra, todas las cuerdas las bajo un tono. Así que ahora tengo... Esto me va a ayudar especialmente a crear una densidad en el bajo continuo tan típico del estilo. Si te gusta este estilo de blues acústico y quieres aprender en profundidad sus técnicas y sus recursos para poder tocar blues tú solo, te recomiendo que vayas a nuestra web y le eches un vistazo a nuestro curso de blues acústico. Un blues que pretende ser súper oscuro, lo mejor es que esté en una tonalidad menor, aquí vamos a estar en un mi menor, y tiene que dejar claras sus intenciones desde el inicio, así que he pensado en estos dos acordes que recuerdan mucho a T-Bone Walker. Realmente son dos acordes de séptima, pero suenan como acordes menores. Y ya lo dejan todo perfecto para empezar. Buscando ideas me he basado en esta frase súper típica del blues clásico, este tipo de inicio. Pero que es muy mayor y lo he reconvertido porque tiene un cromatismo que me gusta mucho, el... Y lo he reconvertido a la oscuridad que yo busco, haciéndolo en mi menor, y quedan estos acordes. Me parece que suena muy bien y que puede ser nuestro motivo musical. Ahora solo falta darle un poco de ritmo. Otra idea que suena muy bien es meter este tipo de arpegios. Sonido tenebroso súper asegurado, y encima es una idea muy sencilla porque utilizo cuerdas al aire. Estoy tocando un arpegio de mi menor, solo que cambio la nota del bajo y luego toco todo el tiempo las mismas notas al aire. ¿Y cuál es la mejor nota de bajo? Esa, la que tú sabes, la quinta bemol, en este caso un la sostenido. Y luego dos cuerdas al aire. Voy jugando luego con la nota de bajo, por ejemplo. Casi cualquier idea me vale, por ejemplo también del mi al mi bemol, la sostenido. Aquí es el momento donde abusar de la quinta bemol en la sostenido casi siempre que aparece va a darnos el sonido que queremos, y también lo podemos utilizar, ahora es un momento, para hacer pequeñas frases. Y así intercalamos pequeñas frases blues que tengan la quinta bemol con nuestro arpegio tenebroso. Con la quinta bemol tenemos una invocación del mal casi segura. Ahora solamente faltaría que esto tuviese un ritmo como de danza pesada, como algún tipo de mantra, y por eso es importante no correr y que tenga todo su peso lento.
Es posible que el sonido misterioso de las grabaciones clásicas del blues se deba precisamente a eso, a que son unas grabaciones clásicas muy antiguas y los medios con los que se hacían, cuando los escuchamos ahora, suenan casi como una psicofonía de Iker Jiménez, tiene todo como un halo bastante misterioso. Porque hay que pensar que las grabaciones clásicas del blues, por ejemplo las de Robert Johnson, son de 1936, son muy antiguas, y eso no es casi nada, porque Robert Johnson, aunque era muy bueno, no inventó el estilo, y había de esto mucho antes, en los años 20. Por ejemplo, Blind Willie Johnson o Lonnie Johnson tienen grabaciones de los años 20 que cuando las escuchamos ahora parece ser una ventana al pasado, una auténtica psicofonía que estamos escuchando. Así que seguro, si ahora lo grabásemos con los medios de antes, también tendría ese toque un poco místico. Al final voy a hacer la prueba y voy a poner mi grabación pasada como si fuese un vinilo súper antiguo a ver qué tal suena. Espero que te hayan gustado estos consejos para conseguir un toque un poco más oscuro en nuestro blues, y si quieres saber más sobre el estilo y practicar las técnicas básicas y aprenderte blues en todas las tonalidades, te recomiendo que vayas a nuestra web y veas nuestro curso de blues acústico. Nos vemos en el próximo vídeo.